la segunda derivada, como te dice Ale, la segunda derivada, ¿te acuerdas? Quedaba muy complicada y bueno, esto no, pues lo hace falta realmente. Pero aquí sí hace falta. Vamos. F de X igual a... X partido de X cuadrado, vámonos. Para saber si tiene punto de inflexión, tienes que hacer la segunda derivada. Haces la primera derivada, que sería. Uno no partido. Derivada del primer. Uno. Ya está. Segundo sin derivar. Sí, sí, sí. X partido de X cuadrado. El primero sin derivar por la derivada del segundo. Vale. Partido de la barra cuadrada. Vale. ¿Y esto qué es? Vale. Eso sí lo he hecho. X cuadrado más 1 menos 2X cuadrado partido X cuadrado más 1 al cuadrado. Esto sería 1 menos X cuadrado partido X cuadrado más 1. Y ahora tienes que hacer la derivada de esto. Espérate. Tienes que hacer la derivada de esto. ¿Vale? Yo es que he hecho otra cosa. Para eso se me ha ido la olla. Yo he... La segunda derivada tiene un truco. Derivada de lo de arriba, menos 2x. Por lo de abajo sin derivar. Menos la derivada de lo de, o sea, lo de arriba sin derivar. Por la derivada de esto, que sería baja en 2. Resta 1 aquí. Y ahora tienes que hacer la derivada de lo de dentro, que es 2x. ¡Hostia! Y lo de abajo... al cuadrado. ¿Vale? Y ahora tengo que puedo simplificar un x cuadrado más 1 de aquí con 1 de aquí, haciendo factor común con 1 de aquí. Eso es un truco. Que no mucha gente lo usa. ¿Vale? Y ahora con lo más rico, me queda. Lo de abajo me da igual. Ah, no, perdón, es al cubo, pero me da igual. Porque no puede ser 0, nunca. Número al cuadrado más 1. Queda menos 2x cubo, menos 2x. 2x cubo, menos 2x. Menos 4x. Porque el cubo es el cuadrado. Menos 4x cubo, el que es el cuadrado. Porque simplifica uno de aquí con este y con este. Pues eso es lo que he hecho yo antes. Vale, pero no lo he hecho bien. Y arriba quedaría. Dos x cubo menos 6x menos 6x de aquí tengo un factor común 2x, que daría 2x por x cuadrado, 2x por x menos cuadrado, sí. Y sería 3 valores y ahora partido y no puedo abajo, todo abajo me da igual. Y esto lo igual a 0 y tiene 3 soluciones. O que x es 0, o que x es más raíz de 3, o que x es menos raíz de 3. ¿Con cuál me quedaba? Con las 3, ¿vale? Yo me quedaba con la x igual a 0, ¿vale? ¿Eh? Directamente. No tiene punto de inflexión, de no por saber. 3, sí, sí, si x es igual a 0, tiene un punto de inflexión. A x igual a 0. Y x igual a 0. ¿Qué es otro punto de inflexión? Sí, punto de inflexión donde la segunda derivada es 0.